Hoy miércoles 4 de octubre, en el Día de la Ciencia y Tecnología, Arte, Música, Matemáticas y Bilingüismo, aquí en la institución, en la Semana Cultural de la Institución Educativa Departamental Puerto Bogotá. Vamos a hacer así un paneo muy rápido de las sedes participantes. Está la sede de Simón Bolívar participando. Está también aquí, qué maravilla. Sobre la diferencia. Aquí ya están cuadrando el stand. Aquí ya están haciendo preparativos. Están haciendo preparativos. El Eduardo Rubio Rivas. Aquí también tenemos. Aquí hay otra también. Aquí tenemos otra. Ellos le van a exponer a cada estudiante que viene, le van a hacer las posiciones pertinentes. Muy interesante que los jóvenes estén haciendo este trabajo. Aquí que tenemos. Bueno. Aquí tenemos. Huele a azufre, huele a azufre por acá. Huele a azufre. Bueno, son los experimentos que los jóvenes directamente desde la sede, ellos van trabajando. Cremas y jaleas. Para la cara. Bueno, aquí qué más tenemos. Por aquí tenemos. Entonces son los que los jóvenes han desarrollado. Son experimentos, ¿sí? Experimentos que en una u otra forma han aprendido en clases de matemáticas, de ciencias, de tecnología, y hoy pues los están exponiendo. Hoy los están exponiendo en esta semana cultural en ciencia y tecnología. Y encontramos también arte, ¿sí? Porque aquí va todo. Arte, matemáticas, bueno. Aquí va el cine, unos cortometrajes que los niños han hecho y vienen de una vez a mostrar. Aquí vienen los estudiantes. Nosotros somos los senadores, claro, Tiberio. Obras hechas por los alumnos. Bueno, porque tiene una Barbie. Además que todo se toma la fotografía. Aquí hay una cosa muy bonita también, que es con la trabajo. Muy hermosos. Y aquí vamos a exponer las historias de Chile. Vamos a exponerlos por referencia a los. Bueno, y aquí.
esta es la primera parte, ya después con público haremos el otro paneo para poder mostrar, porque hay mucho que mostrar en este evento que hay. Este equipo de trabajo está por Merari Medina, Nubia Acuña, Iber Boleda, Marlene Castillo Blanco y Jacqueline Mendoza. Ya en breve inicia, pues